Hello. Hola. ¿Cómo está, gente? Espérame tantito. Ahí está. Ahí estamos. Me estoy a cortar el cabello, ¿eh? Que esto... Estoy ya todo mismo. Vámonos, a ver. Espero que se me oiga bien, se me oiga mejor. No sé cómo va a estar esto porque me quedé sin micro, gente. Me pasó un accidente. Pues vamos a ver. Vamos a ver cómo está esto. Quiero ver cómo se oye. A ver si no tengo que configurar alguna cosita más. Voy a usar el micro del... ¿Cómo se llama? De la cámara. En teoría es un buen micro hasta eso, entonces debería de funcionar bien. Así que vamos a ver cómo está, vamos a ver cómo nos oímos. Aquí ya estamos, mira nomás, pobrecito, Vénganse, únanse, paz. Vamos a ver. A ver, está chido, ¿no? Creo que sí, ¿no? No se nos oye tan mal, ¿no? Que no se oye bien, las veces que no se oye bien. I love it, I don't care. Está bueno el retraso, pero vámonos, bien. Pero que todo se encuentre muy bien. Vamos al segundo día con Mauricito Garcés. Vamos a ver cómo nos va. Ayer casi nos morimos, Déjenle bajo a esto. Ayer casi nos morimos con Mauricio. No casi nos morimos. Nos arriesgamos bastante. Porque creo que dejamos la puerta abierta, nos sonó una alarma. Vamos a ir con ChatGPT. Ya lo tengo ahora sí abierto. Ahora sí ya está completamente puesto el amigo ChatGPT. Así que vamos a ver. Estoy limpiando mis lentecitos porque si no, no veo nada. A ver. Vamos a estar un ratito, también. Un par de horitas, no más que eso. Así que vamos viendo. Vámonos haciendo menos. Ahorita quién sabe qué problema me pasó con el Spotify. Pero ya está aquí. Vamos a dejarlo aquí. Entonces. Aquí está ChatGPT. Vamos a verle, ¿no? Mientras que cargue. Give me a reason to love me. Mientras que cargue el Projection Board. Vámonos, Hace 794.4 horas de Projection Board he jugado. Unas cuantas. Aunque después de ver al amigo Eren, que se ha jugado 2800 horas de Age of Empires, claro, tiene un buen elo, el amigo. Eren, si estás por ahí, besote para ti, hermano. Muchas gracias por todo, Vamos a ver entonces. Les tengo aquí, ChatGPT. Acá lo tengo cargadito. Vamos a ponernos pausa en la musiquita. Y... nos quedamos hasta aquí, porque yo le pregunté si ya se había corregido lo de las paredes indestructibles y eso. Pero ChatGPT no sabía que había paredes indestructibles. Entonces, vamos a ver. Hola, ChatGPT. Vamos a ver, Vamos a ponernos un musicón más con menos volumen. ¿Dónde está esto? Vamos a ver. Hola, ChatGPT. Ah, no, vamos a quitarlo mejor. Ya quién sabe que estoy abriendo aquí, A ver, entonces. Hola, ChatGPT. ¿Te acuerdas de Mauricio?
Mauricio. Hola, claro que me acuerdo de Mauricio. ¿Cómo ha estado? ¿Ese ha seguido sobreviviendo su aventura en el mundo apocalíptico de Project Zomboid? Sí, coma. Ha sobrevivido 11 días. Tengo muchas cosas que contarte. No sé cómo. Ah, no, tengo muchas cosas que contar. Punto. He estado explorando un poco las casas aledañas a la que pensé no sería mi base principal. Creo que donde empecé es buen lugar. Punto. Cuando revisaba las casas aledañas, sonó una alarma. Por poco no la cuento. Punto. Afortunadamente pude librarme de los zombies poco a poco. Malo es que ahora hay muchos zombies alrededor de mi base. He limpiado algunos. Pero aún no es suficiente. Punto. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas hacer? Vamos a ver. Vamos a ver si ya cambia de asunto y me deja de estar poniendo las mismas cosas todo el tiempo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Wow, 11 días de supervivencia es impresionante. Parece que Mauricio ha estado enfrentando algunos desafíos interesantes. Aquí tienes algunas recomendaciones para lidiar con la situación de los zombies alrededor de tu base. Evalúa la situación. Toma un momento para evaluar cuántos zombies hay alrededor de tu base y cuán cerca están. Esto ayudará a entender la magnitud del problema y planificar tu respuesta. Prioriza la limpieza. Concentra tus esfuerzos en eliminar los zombies más cercanos a tu base. Primero utiliza tácticas como atraer a grupos pequeños de zombies para enfrentarlos de manera más segura y eficiente. Fortifica tu base. Mientras limpias los alrededores, considera fortificar aún más tu base para hacerla más segura. Refuerza las barricadas, repara cualquier daño y asegúrate de tener múltiples rutas de escape. Explora nuevas áreas. Si sientes que la cantidad de zombies alrededor de tu base es abrumadora, considera explorar nuevas áreas en busca de recursos y posiblemente un nuevo refugio. Puede ser útil encontrar un lugar más seguro y menos infestado. Mantén la calma. Y no te apresures, aborda la situación de manera estratégica y sé paciente. Reabastécete. Ok, buena, buena esa, ¿eh? Hoy va a ser día de reabastecimiento. Recuerda que reabastécete. Aprovecha la oportunidad de reabastecerte de suministros esenciales mientras limpias los alrededores de tu base. Eso te ayudará a estar mejor preparado para futuros desafíos. Recuerda que la supervivencia de Project Zombie requiere paciencia y planificación. Una cosa más. Ha estado pasando un avión por los alrededores, atrayendo más zombies día con día. Mi base está un poco más fortificada y tienes toda la razón. Tengo que abastecerme de comida
y materiales. Punto. No, coma, perdón. Sobre todo comida. Punto. Mantén vigilancia, planea salidas, abastece tu base, refuerza proteger. Ok, estamos en lo mismo. Nos aconseja ChatGPT que Mauricio debe de reabastecerse, así que vamos para allá. Ya tengo por aquí todo preparado. Pesonk. Aquí está, vámonos. Y cargar. No jugué más nada el otro día, así que cargar. Vámonos para allá. Ay, ese era, ¿no? Era continuar, no cargar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Dejen, agrego aquí una cosita más. Y el buffer de repetición para hacer algunos pipsazos. Esto por aquí. YouTube. El YouTube. Entramos por acá. Bien. Aquí estamos, ¿eh? Entonces, bueno, no se ve tan mal, ¿eh? A ver, voy a ver rapidito. Rapidito, 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 estoy por aquí. El Pero YouTube. Sí, creo que entramos entramos por creo que no acá. se oye tan mal Bien. el sonido del micro de esta cosa, ¿eh? Aquí estamos, ¿eh? Entonces, bueno, no se oye tan mal, ¿eh? A ver, voy a ver rapidito. Sí, creo que no se oye tan mal. Entonces, Rapidito, está rapidito, bien. rapidito, estoy por aquí. El Me gusta, me YouTube. gusta, me gusta, pero Sí, me creo que asusta. entramos por Creo que no se acá. oye tan mal Bien. el sonido del. Perverso, ¿no? A ver, vamos, regresamos a aquí. Nos quedamos. Plata vacía. Esto teníamos que dejarlo. Mechero, cuaderno, sierra. Todo esto lo voy a poner aquí, tijeras. ¿Saben qué no me gusta? Me estoy quedando sin llave para tubos. Esto por aquí ahorita va a estar más o menos seguro. Tenemos esta tiendita de aquí que tiene cositas. Vamos a ver si podemos ir sacando lo que podamos sacar, ¿eh? Hacer ruido. Vamos a ver, ahí hay dos más. ¿Qué hay aquí? Tenemos comidita aquí, ¿eh? Basura, pero hay. Interna me la llevo. Fisman, desmontar.
teléfono inalámbrico, desmontar. La tarra electrónica la dejamos aquí. Semillas de girasol nos las comemos, ¿cómo no? Plato, plato naranja, va para afuera. Este de aquí, ketchup, mostaza, salsa marinara. Nos las vamos a llevar por si acaso, por si tenemos que hacer un espagueti o algo. Aluminio me lo voy a llevar. Polvo para hornear, levadura, harina. Esto es para hacer pancito, ¿no? Vámonos. Debo esto desmontar, ¿eh? Descubrí cositas, ¿eh? Alubias y frijoles, bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Desmontar. Aquí hay cosas, que no están bien puestas, ¿eh? Como escondidas, digamos. Clavos, tablones, clavos, tablones, va. Clavos, tablones. Bien, 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 ¿eh? Vamos, 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 ¿eh? Esto va bien, ¿eh? Vitaminas, tiritas, nos las llevamos. Y no los puedo desmontar. Mecánica, me la llevo de una vez. No lo puedo desmontar, ¿no? Pero sí puedo agarrar y darle recuperar. Voy a llevar esto ahorita. Estantería de tienda, ¿eh? Me lo voy a llevar. Ya verán para qué. Aquí en esta estantería de tienda vamos a meter cosillas, 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 cosillas. Vamos a hacer tablones, vamos a hacer trampa, hacer palo robusto, perforar tablón. Vamos a dejar cosas aquí. Tablones. Clavos. Vamos a ir dejando todo esto ahorita de mientras de aquí. Le entran 20, entonces va bien, ¿eh?
¿Cómo van las habilidades? 77 y bajando, ¿eh? Eso no me gusta. Bolsa de papel, todo esto al piso para ver qué hay. Opa, ¿eh? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Revista, me la llevo. Y un reloj, ahí que se quede ahorita. Me espantó, ¿eh? El perro. Ok, aquí no hay nada. Lejía, la dejamos aquí. No creo usarla, no creo llegar al suicidio, pero vamos a ver. Espátula, olla, tetera, me las voy a llevar. Vídeo de girasol, comer todo. Bolsa de papas. Y esto lo vamos a desmantelar, ¿eh? Aquí hay una de esas revistas curiosas de la vida, ¿eh? Estos sí se podían desmontar, ¿no? Agricultura, regadera, pala de jardinería, nos la llevamos. Llave inglesa, perfecto, ¿eh? Me queda el rastrillo, me lo puedo llevar. Cuerda, mazo, todo me lo voy a llevar. Lata de avena, levadura, bien. Hilo, sábana, botón. Esto se puede quedar en el. Acá que hay revista El Ingeniero, cómic, revistas 3 y cómic, vámonos. Blackwood, consultar mapa, Blackwood. Blueberry, consultar mapa. Mapa de Dixie, consultar mapa. Mapa de Akon, consultar mapa. Todos los mapas están aquí, mapa de Louisville. Louisville Central, Louisville Iroquois Park, Audubon, ya lo tengo, Louisville Audubon, sí, Louisville South, bien, ¿eh? Pony Roam, consultar, Ravenscliff Suburbios, consultar, Riverside Country Club, consultar, tengo que esto tengo que hacerlo, Scenic. Consultar. Valley Station. Consultar. Louisville Sureste. Consultar. March Ridge. Consultar. Bien, ¿eh? Rosewood. Consultar. Y West Point. Consultar. A ver, ¿cómo está esto, eh? Ajá, bien, perfecto, ¿eh? Dinero, nos lo llevamos porque eso lo podemos quemar.
Entonces desmontar, armario moderno, no. Okay. Esto está lo suficientemente grande para que no nos dé claustrofobia, ¿eh? Mauricio Garcés, me faltan los acentos, pero no nos hagamos bolas con eso, ¿no? Ahorita. Clavos, tablones, bien. Este me lo voy a intentar llevar. Si lo rompo, se rompe, no pasa nada. Modo. Yo podría llevármelo, ¿eh? A ver, voy a intentarlo. Oh, pendejo este. Bien, ¿eh? No estamos tan mal, vamos bien. Vamos un poquito más de cosillas. Ahorita vamos a llenar estas cosas, la olla y la tetera. Para tener un poquito de agua y un poquito de soltura ahí, ¿eh? Los cuerpos, eso tenemos que movernos. Ah, no, no, no me lo pude traer, va. Aquí, tablones, no, no, no los dejé. Todo esto aquí. Aquí tengo otra tetera, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Tablones, tetera. Tablones, tablones. Ok. Vamos a empezar a poner un poquito de orden, ¿eh? Un poquito nomás. Ya después podremos hacer más cosas, pero ahorita un poquito de orden no me viene mal. Son las 6. Podemos poner todo esto en cómic. El dinero lo voy a poner aquí. Todos los mapas también. Olla, tetera, vamos a llenarlas. Aquí llenar todo.
Vamos a entrar aquí, beber, lavar a ti mismo y lavar toda la ropa. Pues aunque nos dé la claustrofobia aquí arriba, vamos a subir. Vamos a sacar todo lo que podamos de aquí arriba. Un montón de cosas, ligas, guantes rotos, piñoneras. Podemos bailar, ¿eh? Trampas, rebuscar, vamos a echar el rebuscar. Estamos cansados, pero tenemos que... Voy a esperar hasta las 8. Más ahorita no voy a poder dormir, ¿no? Y aquí hay buenos libros, ¿eh? Por esto necesitamos una almadena y hacerlo amplio, quitar paredes, para que cuando suba no tenga ese problema. Vamos a leer hasta las 9. Tenemos hambre, no hay pex. Tenemos 4 tablones encima. ¿Cuántos clavos? 4. Vamos a poner unas barricadas de una vez. Dormimos chueco hoy, ¿eh? Dormimos chueco hoy. ¿Dónde tenemos el cómo se llama? Los clavos, los dejé ya fuera. Bueno. Vamos, ahorita vemos qué podemos comer y listo. Va. Bien, entonces, a ver. 36 clavos, los vamos a dejar afuera. Crema de cacahuate, nos la vamos a comer toda para ver si podemos subir de peso, ¿eh? Voy por agüita, gente. Voy por agüita, un momento. Todo está bien aquí, ¿no? Un segundo. Voy por agüita rapidito, ¿eh? No tardo.
Está pausado, ¿eh? Algo, me traje algo rico, aguamo, aguamo. Tengo aquí algo con que sigue con esto, ¿eh? Es que esto es de plástico. No me quiero romper, la verdad. ¿Qué se ve aquí abajo? Ah, es mi. Olvídalo. No dije nada. Tengo. A ver, entonces. A ver, entonces, estamos aquí. Ya nos comimos. Vamos a comernos unas papitas a ver si. Que esto suba uno, ¿eh? Bien. Lleva, ¿eh? Ok, esto está revisado. Ya abrieron aquí, entonces ya puedo pasar. Esto nunca se les olvide. Regla número uno de Project Zomboid. Bueno, uno lo aprende a la mala, ¿eh? Uno lo aprende a la mala, pero. Para tubos analgésicos, espejo, toalla, bien, botiquín. Ok.
Grapas, hoja, goma elástica, sopa de letras, algo así era. Cucharón, ¿eh? A ver, entonces en el dinner no había nada, ¿no? Este de aquí no lo revisé, en serio. Para comer todo, ¿eh? Todo está fresco aquí. Vamos a ver si podemos subir de peso, ¿eh? Vamos a ver, voy a intentar sacar todo lo que está aquí. A ver si nos lo podemos llevar todo completito, ¿no? Sube bastante rápido hasta eso, ¿eh? Bueno. Creo yo valía la pena, llevarse todo esto. Entonces aquí. Congelados. Aquí. 1, 2, 3. Aguacate. Cómete un aguacate. Ay, qué rico, ¿eh? Llave para tubos, va para afuera también. Machete cookie, ¿qué ando yo con a dos manos, ¿no? Es que tengo la palanqueta. La palanqueta es mi arma predilecta, ¿eh? Tenemos un refresquito. Vamos a ver si subimos de peso, ¿eh? Acá es un asco, pero bueno. Luego vemos cómo intentamos sobrevivir, ¿eh? Luego lo vemos, luego lo vemos. Ah, sí. Tengo que tener cuidado ahí, ¿eh? Vamos a ver si me da chance de llevarme el refri que está ahí. Y
18-18, bien. Por favor, dime que voy a subir de peso. Uno más, porque si no. Bien, ¿eh? O sea, aquí está nada mal todo esto. Ok, todo esto adentro. ¿A qué va? Bien, todo, vámonos. Ah, ¿eh? Estamos consiguiendo comidita, lo bueno. ¿Día qué? Día 12. 135 kills apenas, ¿eh? Ahí 2, ok. Día 12 y esto va súper bien, ¿eh? Venga, vámonos. Vamos a darle, ¿eh? Vamos a calmarnos. Todo esto de aquí va a ser mi... Rancio, algo por ahí vi rancio crudo, ¿eh? Diez con 10 de la mañana. Vamos a... ¿Leer? Mientras descanso. No, a ver. Vamos a leer mientras nos sentamos un ratito en el suelo. Vamos a ver, entonces, ¿qué puede ser bueno para irnos, eh? Puede ser bueno, a ver, a ver, a ver, pensemos, pensemos. Ya tenemos un poquito de comida. Allá puede ser el problema, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Entonces, vamos a hacer un...
poco de anotaciones aquí, ¿eh? A ver, casita. No, vamos a ponerle. Esta era la casa. Podemos hacer? ¿Cómo podemos aliviarnos un poco la vida aquí? Un helipuerto, ¿no? Una estación del tren. También ya exploramos por aquí. No he explorado nada de esto, ¿eh? Entonces voy a tener que darme un coche o algo. Vamos hacia la escuela. Vamos hacia la escuela, a ver. Puede que en la escuela encontremos igual comida, suministros. La casa barricada está ahí abajo. Vamos a ver, ¿eh? Welcome to. ¿Es? Moldrow Elementary. Pero esto no está en Moldrow, ¿no? La llave no estaba puesta. Y el maletero tampoco. Vamos a ver, ¿eh? En una de estas nos hacemos de un. No, no quiero que destruyan todo. Voy a ver si puedo darles la vuelta por aquí.
Bien, 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 vamos bien. Se subió mantenimiento, analgésicos, me los llevo. No es mal lugar aquí, ¿eh? No me, no, oh, porque pueden lentecerlos ahí. Son alumnos, ¿eh? A este amigo le duele un poco la cabeza, ¿eh? Bien. Ya rompieron, ¿no? Importante hacer esto por si tengo que entrar, ¿eh? Como ahí, por ejemplo, unos payasos ahí, ¿no? ¿Qué son esos? Pantalón, lápiz, camiseta de tirantes. Amiga, ponte algo, ¿eh? Esta la agarraron intentando hacer el delicioso, ¿eh? Seguro. Ok, mañana será otro día para continuar con la masacre. ¿No crees que entraran tan así en la escuela? No han entrado tan profundamente, entonces vamos bien, ¿eh? Vamos, vamos bien. Vamos a ver si podemos sacar alguna cosita de estos cosas de aquí. Estos garajes, si no mal lo recuerdo. Esto yo los dejé cerrados, ¿no? Pegamento de madera, me lo llevo. La pala debería llevármela, ¿eh? Luego aquí recoger.
Voy a hacer de buenas cosas aquí, ¿eh? Para tubos, lona, la lona la dejamos, eso podemos hacer una clase de campaña, ¿eh? Agricultura, libro, agricultura. Ok. Y coger uno. Upa, ¿eh? Ah. Ah, hijo de puta. Vale, pegamento, vamos a ir dejando eso ahí. Regresamos a descansar, a lo mejor a comer algo. Nos ponemos todo de lado. Nos tenemos que bañar, así que va. Lavar a ti mismo. Lavar toda la ropa. Beber. Llenar botella con agua. En el suelo. Vamos a leer hasta las 9. Está bueno esto, ¿eh? Hacer pis. Vale.
Sustazo, ¿eh? Sustazo, sustazo, ¿eh? 6, 7 y media, 7 y 20, bien. 78, bien, estamos subiendo, ¿eh? ¿Cómo podemos facilitarnos un poco las cosas? Ahorita vemos, ¿eh? Ahorita vemos. Quiero ver si encuentro las llaves ahí de algún coche en la escuela, ¿eh? Y aquí se me va a empezar a complicar esto. Opa, ¿eh? Se me trabó ahí, ¿eh? Visible sureste, ¿eh? A ver, con el mapa. Lo único malo con todos estos muertos cerca de casa es que me van a empezar a causar enfermedades, ¿eh? Genioso, cómo no, ¿eh? Hay otro del Hazmat Suit, ¿eh? Los negros.
este no es el Harmazuke, este es otro, ¿eh? ¿Pólvora? Botas de estanque. Aparejos de pesca, me lo llevo. Pólvora. La máscara, vestir, ¿cómo no? Vientos, a ver, esto. Capa de Stalker sangriento, Dead Survival, eh. Tengo hilo, lo que no tengo es este aguja, ¿no? Aquí está el espifo de colores, el que parecía payaso, ¿no? Sacar todos los retales de cuero que pueda. Spiffo Tail Blue, era señorita, bueno, eso decía, ¿no? Era señorita. A ver, entonces hacer tela. Bueno, los gritos, ¿eh? Ya entraron, ¿no? Cafetería más que una escuela, ¿no? O sea, hay casilleros y todo, pero... Mire, por favor, que tú tienes... No... lleva, A ver qué encontramos por aquí. Okitoki. Rasgar tela.
Vamos a ver, audífonos, cartera, pantalón de corsario. Listo, reparo, chaqueta de cuero, esto, rasgar tela. Clip mecánica, volumen, me lo voy a llevar. Mochila de senderismo, ¿eh? Oh, es el equipo de hockey o algo así, ¿eh? Me voy de aquí. Bien, 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 bien. Espero que tenga gasolina, no creo. Y va a liar wagon, es esta, ¿no? Sin gas, pero creo que aquí había un bidón de gasolina. No con gasolina, seguramente, pero nos puede hacer el paro, ¿no? Ah, aquí veo una chinga, un bate de béisbol. Cinturonga. Rifle, bragas. Cuaderno vacío. Poco a poco, ¿eh?
Danza de mí, esto, bolsa de lona, ahorita vemos qué hay. Detalles de cuero, vientos. El bate de béisbol. Que se vaya también. X-Man Volutec. Vamos a chingarnos un heladito, vamos a chingarnos un heladito. Yo lo voy a dejar ahí, eso lo voy a dejar ahí bien. Vamos a ver si tenemos un hilo, digo, un hilo, un una aguja por ahí. Eras. No tenemos bastante, no tenemos bronca. Lo que no tenemos son silleras. Peine. Digo, tilleras. Aguja. Y hilo tenemos bastante por ahí tirado. Restos de madera, bien. Ver, llenar, limpiar todo, lavar a ti mismo y lavar todo. Estamos un poco cansaditos, vamos a leer y a relajarnos tantito que darse en el suelo. Vamos, hoy hasta aquí, ¿eh? Hoy hasta aquí. Si no, puede que. O sea, si exagero, vamos a poder morir aquí. Es el día. ¿Qué? Día 13. Tenemos que seguir limpiando zombies. Voy a empezar a hacer ¿cómo se llama? Lanzas. Para mí, eso ahorita sería la mejor opción. Para sobrevivir. Y matar un poquito de más zombies. Aunque no es la mejor opción, ¿no? Pero vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. ¿Veis? Agricultura, libro, hoja de papel.
Tengo un cuchillo de cocina o algo para hacer lanzas. Porque lo que podemos hacer es ahorita irme a hacer lanzas. Listo, dos por vez, entonces. Rama, rama, rama. Tres ramas, otra rama más. Ok, hacer, lanza, hacer todo. Acoplar espalda y equipar ambas manos. Las otras 8. Estamos listos para la batalla, ¿eh? Estamos listos para la batalla. Vamos a ver, ¿eh? Las 3 de la mañana. Buena hora para comenzar la matación. Buena hora para comenzar la matación, ¿eh? Un heladito. Vamos a ver, entonces, vamos a hacer una planeación rápida. Voy a bajar por aquí. Aquí está la casa barricada. Necesito conseguir un bidón. Creo que aquí voy a encontrarlo. Entonces voy a subir mejor. Voy a subir para acá, a esta área de aquí arriba, que debe estar llenita de zombies. Intentar buscar un bidón con gasolina. Si no, vamos a bajar por aquí a este debe ser otra escuela o algo así. Entonces, vamos viendo.
Bien, es que es lo maravilloso de las danzas. Puedes hacer ¿cómo se llama? Pero les digo, esto es lo importante, hay que traer varias. Abre cartas, me lo llevo. Y este cuchillo de cocina para abajo. La piña de tu nacimiento y a ver, ¿no? Es uno solo, no hay bronca. Vamos a intentar ir para acá. No, lo que no me gusta es pasar. Voy a bajar por aquí. Aquí hay un supermercado, ¿eh? Bien. Pesitos me los llevo. Venga, señora calva, ¿eh? La señora calva, ¿eh? All you can eat. Aquí debe de ver qué comidita, ¿no? De cocina me lo llevo. A acoplar la espalda y equipar ambas manos. Vamos. Vamos a ver, ¿eh? Ciertos restaurantitos y madres, ¿eh? Que si le echan GPT, ¿eh? Y tenemos varios restaurantes por aquí.
Nomás me acopló una, ¿eh? Maravillas de las lanzas, la verdad. Se puede tener instakill, es lo más maravilloso. Es de las cosas más eficientes de estas armas. Puedan tener este instakill. Revista me la llevo. Eso es por si me aburro, ¿eh? Pero este amigo, como es feliz, no se aburre, ¿eh? Mauricio, como es feliz, no se aburre, ¿eh? Eso está bueno. Está bueno, está bueno. Está buena esa característica. Porque así puedes sacar todo. O sea, un problema de hacer lo que estaba haciendo, de sacarle el piso y eso para poder construir y así, es que te comienzas a aburrir. Como una bodeguita, ¿no? A ver. Uf. Freno deportivo estándar, bien. Como una cochera, ¿ok? Llave inglesa, mono de trabajo, llave de cruz, ok, aquí, sí, esto es como un garage para arreglar coches de interna, suspensión normal, estándar, motor, piezas de motor, esto es un garage, ok. Baja, periódico. Pues aquí no hay nada, ¿eh? ¿No traigo tranquilizantes? No, traigo analgésico. No, 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 vamos, vamos a ver qué más encontramos por aquí, ¿eh? Uy, ahí hay unos garajes, ¿eh? Y unos edificios, ¿eh? Thank you.
Acoplar espalda, bien. Equipar ambas manos. Vamos, vamos, vamos. Luisville Oeste, consultar mapa. No sé cómo tengan de visión los ¿cómo se llaman? Los zombies ahorita, ¿eh? Señora. 150, mapa de Riverside, ¿eh? Consulta. Es una de las ciudades más complicadas de jugar, Riverside. Hay un cochecito, ¿eh? Es bastante bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver si encuentro de pura cagada. Hay 4 más, 5 más, 6, 7 más. Está bloqueado, ¿eh? Antidepresivos, vamos. Vámonos, ¿eh? Vientos, 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 vientos. Vamos a ver. Ya no hay más nada. Mapa anotado, ¿eh? Consultar mapa. ¿Qué dice este mapita? Esto es en Louisville, ¿eh? Los Carlin se mudarán aquí. Debbie. Acude a ellos si necesitas ayuda. No vayas a ningún sitio por la noche. Aquí vimos esas cosas alrededor del gimnasio. En Louisville. Esto es cerca de la entrada, ¿eh? Cerca de la entrada. Interesante saber esto, ¿eh? De tornillos me los voy a llevar. Bidón de gasolina vacío, me lo llevo.
Eso es lo que estoy buscando, ¿eh? Soplete, me lo llevo. Paquete de semillas, me lo llevo. Bien bellaco que está esto, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Ya para vehículos deportivos, ¿eh? En el sótano me lo llevo. Aquí me suena que va a haber algún cabrón, ¿eh? No, mire, y un... Podrido, 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 podrido. Un heladito, cómo no, ¿eh? Bien, vamos subiendo de peso. Casi subimos a nivel 2 de fuerza, ¿eh? Mauricio empieza a no estar tan enclenque. Ya tenemos el bidón de gasolina. Hacer lanza todo cuatro.
Vamos a bañarnos, ¿eh? Que si no. Aquí, lavar a ti mismo, lavar toda la ropa, limpiar todo, llenar, beber. Aquí vamos a poner caja de clavos, detalles de cuero, comida para perro, todo esto también aquí. Ahorita, cuaderno vacío, soplete. Lanzas dos ahí. Voy rapidísimo al baño. Oí un disparito, ¿no? Vamos a ver qué podemos leer, ¿eh? Primeros auxilios tengo primero. Pesca, agricultura. Mecánica ya sé también, mecánica 1. Metalistería, ¿eh?
Órale, ¿eh? Hasta las... Ocho. Y aquí comemos otro heladito. Y a dormir. Curioso que en este espacio sí pueda dormir, ¿eh? Equipar ambas manos. No sé dónde haya un... una gasolinera, pero tenemos un coche cerca, así que podemos empezar a movernos un poquito más. 206. ¿Cómo se llama? Zombies. 15 días, 10 horas. Muy bien, ¿eh? Hemos sobrevivido bastante, bastante, bastante bien. Híjole, híjole. Suena chido, ¿eh? El sonido del madrazo. A ver, entonces, este amigo. Espalda. Y para ambas manos. Estas dos al piso. Eso es lo único malo, ¿no? Estas duran muy poco. No nos encontramos una horquilla, ¿eh? O bueno, un trinche de estos, porque estos funcionan muy muy bien, no tiene gas, ¿eh?
¿Dónde los podemos meter ahora? Ok, aquí. Está chido. Falta revisar. Vamos a ver qué es ese edificio verde. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a encontrar gasolina. Bien, 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 nos llevamos el... Sí, me canso rapidísimo, ¿no? Yo no lo revisé, ¿no? Igual parece un estacionamiento. Vamos a ver si aquí encontramos coches. Es una iglesia, ¿no? Creo. Un área como de restaurante. Cerrada, ¿verdad? No sé por qué me da que. O sea, no, ¿eh? Consejo para principiantes, ¿eh? Me la llevo. Puerta equivocada, mecánica, radio Bolutec. Cocina, revista electrónica, me la llevo. Carpintería y atención.
En el sótano 2, donde llego. No traigo calmantes, ¿verdad? Un riflón, ¿eh? Ochenta, bien. Vamos a ver, ¿eh? Ah!
Mapa anotado, ¿eh? Uf, de Rosewood. Y a mí me encanta Rosewood, ¿eh? Rosewood es una de las ciudades que yo creo que me sé casi que de memoria. Esa es la iglesia de la casa de mamá. ¿Se acuerdan de Proyecto Chinampa? Si no, pásense por ahí. Eso es una historia que tenemos ahí pendiente. Se empezó a hacer muy larga, ¿no? Todavía tengo muchas cosas que editar sobre Proyecto Chinampa, ¿no? De Tlacaelel y Axayacatl-Caloch. Una historia bastante, bastante buena. Vamos a ver. Vale, entonces esta es la iglesia. La criada del padre, una vez, ok. No dice más nada, ¿eh? Cuchillo de supervivencia, bien. Bourbon, ¿eh? Esto es interesante llevarse. El bourbon es bueno. Pero me estoy arriesgando mucho. Vamos, 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 vamos. Vamos a casa, estoy cansado. Aquí está cabrón, ¿eh? Pero ya tenemos dos de fuerza, ¿eh? Va mejorando, el Mauricio va mejorando, ¿eh?
Ay. Upa, ¿eh? No dejan de aparecer zombies, ¿eh? Eso es bueno y malo, ¿eh? Necesitamos subir de carpintería más o menos rápido, entonces vamos a seguir haciendo carpintería, vaya. Este lo voy a dejar aquí, la pala, esto para afuera. Todo esto para afuera, todo esto, todo, 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 todo. Pero uno. ¿Cómo lo están poniendo fácil, eh? Vamos a tener que... Aquí, llenar botella con agua, lavar a ti mismo, lavar toda la ropa, beber. Dormir. Está bueno, ¿eh? Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Cuántos días llevamos? Creo que 14, ¿no? Y yo creo que vamos a intentar ampliar la base. Eso es lo que quiero hacer ahorita, intentar ampliar la base. No ampliarla, sino
obtener toda mi la carpintería necesaria. Entonces vamos a tener que agarrar hacha de leñador. Vamos a ampliar esto hasta acá. Bum, 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 bum. Tiene que viajar conmigo ahorita el bidón. No me puedo, por ejemplo, permitir que no. Ok, vamos a empezar a cerrar todo. A cerrar todo. A cerrar todo. ¡Helicóptero! Yeah.
16 días. Maldito helicóptero, ¿eh? Maldito helicóptero, ¿eh? Estuvo bueno. Maravillas de las, ¿cómo se llama? De aparecer, ¿cómo se llama? Zombies, estuvo muy bueno esto, ¿eh? 16 idiotas, ¿eh? La verdad no estuvo nada mal. Apareció el helicóptero hasta el día 16, eso estuvo horrible. Vamos a avisarle a ChatGPT.
Ay, 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 ¿eh? No estuvo nada mal, ¿eh? 16 idiotas con un personaje bastante, bastante complicado de manejar. Pero bueno, es tiempo de irnos, gente. Ya, ¿eh? Estuvo bien, estuvo bueno, estuvo chido. La muerte, ¿eh? Aquí estamos, vamos a decirle. Desafortunadamente, una travesía de Mauricio acabó el día 16. Toma. El helicóptero hizo por fin su aparición. Y trajo consigo una horda inmensa de zombies. Vamos a ver, lamento. Es que nomás me dice lo que me está. Lamento escuchar que la aventura de Mauricio llega a su fin el día 16 debido a la aparición del helicóptero y la horda masiva de zombies que trajo consigo. En Project Zomboid, situaciones como esas pueden ser desafiantes e impredecibles, y a veces incluso los sobrevivientes más experimentados pueden encontrarse con obstáculos insuperables. A pesar del desenlace, espero que hayas disfrutado. Sí, la verdad estuvo muy divertido. Espero que hayas disfrutado la experiencia de juego y que hayas creado momentos memorables mientras dirigías a Mauricio en su lucha por sobrevivir en el mundo apocalíptico. Cada partida de Project Zomboid ofrece lecciones valiosas y oportunidades para aprender y mejorar en futuras aventuras. Si decides comenzar una nueva partida o si tienes cualquier otra pregunta o necesitas más ayuda en el futuro, no dudes en volver a contactarme. Estoy aquí para ayudar en lo que pueda. Buena suerte en tus futuras travesías en Project Zomboid o en cualquier otro juego que elijas. El estúpido antivirus no le he pagado, ¿eh? Pero bueno, gente, nos vemos. Cuídense mucho. Así estuvo Radio Putita. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, gracias. Un besote. Bye. Ya sé.
me pierdo. No hay certeza, no te quiero.